El conductor Fernando del Solar falleció a los 49 años, según reportan importantes medios de comunicación. De acuerdo con los primeros reportes, el presentador habría fallecido debido a complicaciones por el cáncer, enfermedad con la cual habría luchado durante muchos años. Fue en un programa donde Sergio Sepúlveda, gran amigo del conductor, informó que durante toda la mañana le habían llegado diversos rumores en los que aseguraban que Fernando del Solar había muerto. Sin embargo, no lo habían querido dar a conocer hasta que alguien muy cercano a él se los confirmó. En la emisión, Patricio Borghetti, quien era un amigo cercano a él, lamentó la noticia e incluso externó que no podía creerlo, pues hace poco había convivido con él. Todavía no lo puedo creer, estoy esperando a que alguien salga a desmentirlo, porque estuvimos hace un mes en mi casa, hicimos un asado, estábamos en la alberca. La verdad, no entiendo bien qué es lo que está pasando, externó el conductor, también de nacionalidad argentina. ¿Quién fue Fernando del Solar? Fue un conductor de nacionalidad argentina que hizo su fama en México al conducir diferentes programas de televisión. De hecho, fue precisamente cuando le avisaron que sería él, junto a su entonces esposa Ingrid Coronado, quienes conducirían un programa, cuando al mismo tiempo se enteró que había sido diagnosticado con cáncer. En el mejor momento de mi vida, la sensación de el estelar, en el prime time, horario central, o sea, lo que siempre había querido, lo que siempre había deseado, me lo iban a estar dando ese día en vivo. Y en la noche, a las 12 de la noche, me iba a recibir el oncólogo para confirmar si tenía cáncer o no, recordó en una entrevista.